es un amor sincero. Gracias a Dios que hemos escuchado en la bendita palabra de Dios el nombre de Israel y nos ha llamado la atención con mucha sinceridad portar esta hermosa bandera que nos bendice a todos los mexicanos y a muchas partes del mundo. Lo hacemos por gratitud a Dios y por amor a Israel, un amor sincero. Y hoy estamos recordando a las víctimas del Holocausto y eso nos llena también de esa alegría de poder transmitir a las nuevas generaciones un momento que nunca debió haber sucedido en la humanidad y queremos decirle a las nuevas generaciones que no vuelva a suceder esto. Y portaremos la bandera por todo Chiapas y por todo México y muchas partes del mundo en que vayamos. La ondearemos con amor. El recordatorio del Holocausto es muy importante porque el enemigo quiere borrar eso de la conciencia humana, ¿no? Para poder hacerlo otra vez y la pregunta es ¿por qué los judíos? No, entre todos los pueblos del mundo, ¿por qué los judíos? Y pues yo creo que Satanás, el enemigo, sabe que Dios habla por medio del pueblo de Israel, por judío, y no quiere esta luz en el mundo. Yo amo el pueblo de Israel, que yo veo de Dios, Dios habla al mundo por medio del pueblo de Israel. Las instituciones nacionales e internacionales aquí representadas, además de repudiar tales actos y tales genocidios y a sus autores, hacen su mejor esfuerzo por evitar que esto se repita. Y nosotros, de la Embajada Cristiana, aportamos lo que nos corresponde y aportamos nuestro pensamiento al respecto y damos nuestra opinión. Este día escogido, día 27 de enero, fue el día de la liberación de Auschwitz-Birkenau en 1945, el lugar que recibió un sobrenombre, la fábrica de la muerte. En este lugar fueron asesinados 1,5 millones de personas, la mayoría judíos, pero también 60,000 gitanos, un pueblo cristiano, un pueblo probablemente de los primeros convertidos al cristianismo. También muchos rusos, rehenes de guerra. En este lugar se encontraban las famosas cámaras de gas, en total 5, con sus respectivos crematorios. La capacidad de matar era enorme. En la cámara de gas, disfrazada de duchas, cabían unas 800 personas. Desde el techo se introducía una especie de granos, aproximadamente del tamaño de arroz, que en contacto con el aire expelía el gas. En efecto, la muerte sucedía dentro de 10-15 minutos. Las víctimas eran observadas por la miriada y cuando dejaron de moverse, se prendían los excavadores del aire y entraban un destacamento de presos para desatar a los cadáveres y llevarlos a su cremación. El problema, técnicamente hablando, no era la gasificación, la capacidad de matar, sino el problema industrial era cómo deshacerse de los cadáveres.
los hornos crematorios trabajaban día y noche, y cuando no alcanzaban, se abrieron zanjas y se incineraban al cielo abierto. El denso humo, el olor a la carne humana, cubría todo el campo de Birkenau.